Acciones Especial que conoce el caso Pandora declara inadmisible la excusa de la magistrada María Fernanda Castro de conocer apelaciones del caso Pandora. Vamos con usted, Denis Andino, con todos los detalles hasta la Corte Suprema de Justicia. Bueno. Gracias, buenos días. Francis, es un placer saludarle, Jorge, compañeros en estudio, oyentes y televidentes de HCH Meridiano. Como ustedes bien nos señalan, ya se ha resuelto esto por los mismos magistrados que integran esta Corte de Apelaciones Especial, que también lo integran los abogados, el magistrado Edwin Ortez y el magistrado Jorge Zelaya. Asimismo lo integró o lo integra la magistrada María Fernanda Castro, que en su momento había presentado una excusa para no conocer las apelaciones presentadas en el caso Pandora. Pues estos magistrados han declarado inadmisible, así que ella tendrá que conocer las apelaciones presentadas tanto por el Ministerio Público como para las defensas en el caso Pandora. Carlos Silva. Así es, en efecto, la determinación que adoptaron los restantes magistrados de esta Corte de Apelaciones designada ha sido rechazar de plano la excusa presentada por la magistrada en referencia, por lo tanto ella ya tendrá que formar parte e integrar esta Corte de Apelaciones designada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que informar, Denis, en el sentido de que se siguieron los procedimientos o pasos correspondientes en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, primero para designar a los magistrados de esta Corte de Apelaciones, posteriormente se siguió los canales correspondientes para presentar la excusa por parte de la magistrada y los magistrados restantes siguieron los pasos correspondientes además para presentar esta excusa y tomar una determinación en base a un pleno de ellos dos. Al declararse o a rechazarse de plano esta recusación o esta excusa, pues ella ya ha formado parte de reuniones plenarias de esta Corte de Apelaciones, porque recordemos que son varios los recursos planteados por las partes procesales y que ya tienen que ir conociendo los magistrados de esta Corte de Apelaciones. Como refiero, ya han existido reuniones, Denis, por parte de esta Corte de Apelaciones por la gran cantidad de recursos por las partes procesales que presentaron en ese caso conocido como Pandora. ¿Ella se excusó el pasado mes de diciembre? Sí, ella se presentó la excusa correspondiente informando acerca de unos motivos por los cuales ella consideraba necesaria presentar la excusa a juicio de los restantes magistrados que usted muy bien ha informado, esta se tiene que rechazar de plano, por lo tanto ella ya ha empezado a conocer. Y por supuesto que cuando estén las resoluciones listas de esta Corte de Apelaciones designada, a través de su prestigioso medio, estaremos informando a la sociedad hondureña. Y es que ella manifestó en los argumentos de esta excusa que era o tenía una amistad manifiesta con uno de los señalados en el caso Pandora. Repito, los dos magistrados que han denegado esta excusa son el magistrado Edwin Ortez y el magistrado Jorge Zelaya, quienes integran también esta Corte de Apelaciones Especial, por lo que tendrán que conocerse ya todas estas apelaciones presentadas en el caso Pandora, que refiere a la acusación de 38 personas señaladas en el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Nuestro informe de la Corte, vuelvo con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Denis Andino.